nos acompaña en todo el proceso de lo que es ir organizando las mesas, tiene un papel bien fundamental en esto. Luego de él pasará el señor ministro para ir construyendo esta tarde. Señor ministro de Seguridad, Pedro Bonilla, señor vicealcalde, señor director de la policía, señor fiscal adjunto, señor comisionado de los derechos humanos, comisionado de Alvarado, señor alcalde, miembro de la policía, señoras y señores, lo que estamos viviendo aquí es una muestra de lo que significa el Plan de Nación Visión de País. Lo que ustedes han presenciado acá, lo que han vivido como un plan operativo de seguridad de una mesa de esta región, lo que han vivido aquí con la presentación de la alcaldesa con su equipo, el Comité de Apoyo a la Seguridad de Las Vegas, lo que hemos escuchado de la gente de la Alcaldía del Progreso, lo que conocemos que se vivió y se está viviendo en la Alcaldía de Puerto Cortés, es exactamente lo que a partir de esta época de la historia de este país debe seguirse dando, debe seguirse viviendo. Ha llegado la oportunidad, ha llegado el momento en que la ciudadanía participe de manera directa en los procesos de desarrollo, y la seguridad ciudadana es básica y es fundamental, y se necesita que la población apoye a través de comités, a través de mesas de seguridad en cada municipio, en cada aldea, en cada barrio, en cada colonia, apoye a su policía. Y esto es lo que estamos viviendo hoy aquí. La descentralización, la municipalización, la regionalización.